Buenas gente, ¿cómo estamos? Aquí estamos en una nueva reseña, aquí obviamente en el canal del Espino Reseñas. Y en esta ocasión gente, me complace en traerles la figura de Werehosaurus por parte de la marca Howlungut para el año 2023. Así que comencemos. Para los que no conozcan, ¿qué es la marca Howlungut? Bueno, es una marca asiática especializada en figuras de criaturas prehistóricas. Fue fundado el año 2020 por el diseñador y paleoescultor Lang Yu de China. Anteriormente, Howlungut en sus inicios colaboró con la extinta marca GR Toys en la realización de sus primeros modelos, tales como el Spinosaurus, el Carcharodontosaurus y el Dicraeosaurus, manejando una manufactura en base a un esculpido hecho a mano. En sus inicios, sin la marca colaboradora GR Toys, Howlungut pasaría por sus primeros lanzamientos, los cuales fueron regulares y algunos hasta desastrosos, como sus tiranosaurios y sus tericinosaurus, que en tema estético y morfológico quedarían muy anticuados para los tiempos actuales del coleccionismo. Actualmente Howlungut estaría pasando por un renacimiento en tema de manufactura y pasando por una muy buena racha en sus últimos lanzamientos para el año 2023 en adelante, destacándose por una mejor calidad de esculpido, coloración y precios muy accesibles para el comercio popular en tema de figuras, y mejorando con creces sus primeros lanzamientos que colaboraron con la extinta marca GR Toys. Anteriormente en el canal hemos estado hablando activamente acerca de Howlungut y de sus últimos lanzamientos del año 2023 y del año 2024. Anteriormente también estuvimos analizando las imágenes del prototipo de este Werehosaurus. Todos estos videos y la lista de reproducción se los estaré dejando al final de este video para que puedan verlos, chequearlos y entender obviamente de qué se tratan estas reseñas en el canal del Espino Reseñas obviamente y cómo llegamos a la conclusión en tema de figuras. Así que bueno gente, pasemos aquí a ver esta figura de Werehosaurus que obviamente constaría con caja. Esta vez adquirí la figura con caja, ¿por qué razón? Porque como tiene estos tipos de pincho, estas cosas que son un poco más delgadas, se puede romper si es que la figura es un poco más delicada, así que les recomendaría caja, a pesar de que se gasta un poco más de dinero, alrededor de un dólar y medio, algo así, para ser más internacionales. Bueno, esta figura me salió alrededor de 10 dólares, o sea, estamos hablando alrededor de 10 mil pesos chilenos. Les estaré dejando los valores de su país, de cuánto fue que me salió esta figura. Esta figura la compré por AliExpress por las super ofertas que se llaman en sí. Quería tener esta figura de Werehosaurus. Pasemos a medir la caja. La caja de este Werehosaurus estaría midiendo 20.5 centímetros de largo por 9.5 centímetros de alto y 6 centímetros de ancho. Una caja típica por parte de Howlungut. Una serigrafía de los dos tipos de coloración. Werehosaurus escala 1.35 para mayores de 14 años. Podemos ver el logo de Howlungut. Howlungut, obviamente. Aquí podemos ver otra que es la más conocida, que es con el logo de Howlungut. Werehosaurus escala 1.35. Y aquí tendríamos los otros lanzamientos, que sería el Pentaceratops, el Nasutoceratops, el Pachyrhinosaurus, el Quetzalcoatlus, el Edmontosaurus, el Edmontonia, perdón, el Tiancenosaurus y el Ouranosaurus. Y acá abajo vendrían las indicaciones. Yo tengo la coloración tipo morada, tipo lila, y es la que me convence más y les voy a estar diciendo por qué aquí en la reseña, obviamente. Así que vamos a pasar a abrir esta figura. La caja, obviamente típica, bastante bien protegida. Vamos sacando, vamos dejando la caja a un lado. Y vendría obviamente con el típico espuma que protege bastante bien. Si ustedes me preguntan, ¿prefiero blister o espuma? Prefiero la espuma, porque es más
como que los temas de impacto vuelva a su lugar. En cambio, el blister puede quedar doblado, ¿ya? Así que yo prefiero el tipo de espuma. Vendría con otra espuma de protección aparte de esa. Y aquí tendríamos la figura de Werehosaurus. Vamos dejando esto acá. Y aquí la tendríamos, gente, sacándola de su bolsa. Obviamente bastante bien protegido el tema de las figuras de Howlung Wood. Y aquí la tenemos, gente. Una figura que a simple vista tiene bastante detalle y se ha hablado un poco mal de esta figura y obviamente llegaremos a la conclusión. Pero antes que todo, para las personas que están viendo este video, ustedes se preguntarán, ¿qué es el Werehosaurus? Bueno, pasemos a ver un pequeño informe de qué fue, qué era el Werehosaurus. Su nombre significa reptil de Werho. Son un género extinto de dinosaurio, tireóforo, estegosáuridos, representado por dos especies llamados Werehosaurus homogeni y Werehosaurus ordocensis. Vivieron en el Cretácico inferior hace aproximadamente de 120 a 112 millones de años en lo que hoy es China. Pudieron llegar a medir alrededor de 6 a 7 metros de largo, una altura aproximada de 2 a 2.2 metros y un peso aproximado de 3 a 4 toneladas. Y su año de descubrimiento fue el año 1973. Viendo visto qué era el Werehosaurus, pasemos a analizar esta figura, obviamente, en el canal, como típicamente se analiza, como figura y como representación científica. Pasemos a analizarla como figura. Bueno, la figura de Werehosaurus es del año 2023. La estamos analizando aquí el año 2024. Han pasado bastantes más figuras actuales, etcétera, en temas de coloración. Analicemos la coloración. Aquí la pueden ver. Es una coloración morada. Morado claro. Ahí la pueden ir viendo. Se ve bastante bien. En mano esta figura yo pensé que iba a tener menos texturizado, pero sin duda alguna tiene más texturizado que el Clatolophus que sacaron. Vamos a ir viendo, gente, la coloración. El ojo. Es un ojo tan pequeño, gente, que es demasiado difícil pintarlo bien, podríamos decir. Se podría corregir, pero yo lo voy a dejar así porque es realmente tipo bisturilla prácticamente lo que tendrías que corregirle. Ahí pueden ir viendo la coloración. El texturizado, gente. Ahí podemos ir viendo. El Tagomizer, que yo pensé que no tenía textura. Ahí lo pueden ir viendo. Ahí está. Tiene texturizado. Yo pensé que no iba a tener. Pensé que iba a ser algo bastante más inferior. Ahí está. Howlung Wood. Año 2023. Made in Pro. Incluso la parte de abajo de las patas estaría pintado. Si lo pueden ir viendo, gente. El otro lado de la figura se ve bastante bien, con ese color más ladrillo, un poco de rosado acá arriba. Ahí lo pueden ir viendo. Con el color negro. Bastante bien hecho en tema de coloración. Se ve más pálido que las figuras actuales, efectivamente, pero no todos los animales van a ser tan oscuros o sucios en sí. Justifico totalmente esta figura de Werehosaurus, este tipo de coloración que le dieron. Actualmente, por ejemplo, las otras figuras que tendríamos de estegosáuridos por parte de Howlung Wood, que es este, el Dacentrurus, es más oscuro, obviamente. Si lo comparamos con este, efectivamente es un poco más oscuro, no obstante se ve bastante bien. Obviamente la figura de Dacentrurus tendría más detalle, pero esta figura de Werehosaurus, a pesar de su precio tan bajo, no se queda para nada atrás. Vale bastante la pena en tema de coloración, etcétera. Y en tema de texturizado, gente, lo vamos viendo, las patas, obviamente. La coloración de las uñas, si la pueden ir viendo. Impecable. Realmente esta figura me parece bastante buena. Lo que no me ha gustado es el tema del Tagomizer de color naranjo. Pudieron haberle dado otro tipo de coloración. Realmente, ahí está. Pudieron haberle dado otro tipo de coloración, ya que siempre se representa el color naranjo. Pero bueno, la figura está bastante bien hecho en tema de texturizado, coloración, etc. Muy bien hecho y la recomendaría como estegosáurido en sí.
Ahora, gente, pasemos a medir la figura de Huerjosaurus. Vamos midiéndolo de largo, que serían alrededor de 17.5 centímetros de largo por 6 centímetros de alto y de ancho, obviamente, que es típico en el canal, alrededor de 3 centímetros y medio. Ahora, gente, pasemos a analizar esta figura de Huerjosaurus como representación científica. Bueno, en el video que hicimos anteriormente en el canal, estuvimos analizando de que este Huerjosaurus sería bastante dispersa los hallazgos que se han encontrado, el tema de las costillas, un poco de vértebras, unas par de placas divididas, algo así, y un pedazo un poco más acá. Los vamos a ir viendo ahí a continuación. Eso es lo que se ha encontrado de Huerjosaurus. Ahora, ¿por qué las marcas dicen que Huerjosaurus tendría este tipo de placas? ¿Por qué digo marcas? Actualmente la marca PNCO habría sacado su Huerjosaurus, que tendría este tipo de placas, igual que el de Howlung' Wood. Ahí tendríamos una comparativa de estas placas de Huerjosaurus, de las dos marcas, que irían por ese aspecto de este tipo de placas. Se cree, y obviamente puede ser que Huerjosaurus tuviera otro tipo de placas. Aquí pueden ver una recreación editada hecha por mí de esta figura, cómo se vería con las placas si realmente se representaran como son. ¿Por qué dicen que tendría este tipo de placas? Bueno, porque estaría bastante más emparentado a Stegosaurus y obviamente a otros estegosáuridos. Pero si lo miramos fijamente esta figura, esto parecería un Esperosaurus. Aquí podemos ver al Esperosaurus y aquí podemos ver la figura de Huerjosaurus, que se parecería bastante, principalmente a la versión de Esperosaurus tipo macho. Se parecería bastante. Quedaría espectacular como Esperosaurus. Incluso el tema del cuerpo, si lo pueden ir viendo, parecería bastante Esperosaurus esta figura por parte de Howlung' Wood. De Huerjosaurus, sí, tendría efectivamente, pero yo lo vería más como un Esperosaurus. En el tema del cuerpo, se suelen representar los esqueletos de Huerjosaurus de esta manera, que serían las más próximas a tener este dinosaurio. Y realmente se ve bastante genial, y la representación de Howlung' Wood no se queda atrás en el mercado. Bastante bien hecha y bastante económica. Ahora, gente, pasemos a comparar esta figura de Huerjosaurus con otras figuras de Howlung' Wood y de otras marcas. Aquí tenemos la comparación con el Dacentrurus de Howlung' Wood. Aquí tenemos la comparación con el Carnotaurus por parte de Howlung' Wood. Y aquí tendríamos la comparación con el Ampelosaurus de Howlung' Wood. Y hablando de otras marcas, aquí tendríamos la comparación con el Criolophosaurus de TNG, la comparación con el Chilesaurus de Papo, la comparación con el Hadrosaurus de Colecta, la comparación con el Deinocheirus de Safari. Aquí tendríamos la comparación con el Tuohyangosaurus de PNCO, la comparación con el Miragaya de PNCO y, por supuesto, la comparación con el Huerjosaurus de Vitae. Me quedo con estas dos figuras ya que en sí mostrarían un proceso del Huerjosaurus en el mercado. Se representaba anteriormente con estos pinchos al lado del hombro. Obviamente ya se sabe que no tendría eso en sí. Esperemos que a futuro se encuentren más restos de Huerjosaurus para saber cómo era. Pero anteriormente esto teníamos de Huerjosaurus en el mercado. Y ahora tendríamos obviamente la figura de PNCO y la figura de Howlung' Wood, que no se queda para nada atrás. ¿La recomiendas, Espino? Bueno, si eres un coleccionista de Howlung' Wood, te la recomiendo. Es una figura que está bastante barata. La coloración. ¿Por qué quise esta coloración? Bueno, actualmente en lo que estoy subiendo este video, Howlung' Wood está haciendo votaciones para un próximo Stegosaurus, que tendría una coloración bastante parecida al Huerjosaurus anteriormente sacado por Howlung' Wood. Aquí podemos ver una comparación y obviamente para poder distinguir estos dos estegosáuridos, ya que tendré el Stegosaurus a futuro, lo quiero que sea bastante distinto. Estas dos coloraciones de Huerjosaurus me gustan bastante, pero yo me quedo con esta morada, que es bastante distintiva en estegosáuridos y no es común. Realmente espectacular.
Por eso fue que elegí esta coloración y no me arrepiento para nada. Realmente una muy buena coloración distintiva que se distingue de la coloración verde típica y obviamente una figura que vale bastante la pena. Así que bueno gente, ¿ustedes qué opinan? Me lo dejan en los comentarios. Gracias por suscribirse, darle like, por pasarse por los Spino Podcast y por las reseñas. ¿Ustedes qué opinan acerca de este Workosaurus por parte de Howlungwood? ¿Qué opinan del esculpido? ¿Qué opinan de la coloración? ¿Qué opinan del texturizado? ¿Pretenden comprárselo? ¿Creen que es uno de los mejores Workosaurus en el mercado en tema de coleccionismo? Nos vemos, adiós, y nos veremos en una siguiente review aquí en el canal del Spino Reseñas. Bye.